Sí, la presentábamos, ya está. Decime. Ana con nosotros, licenciada en psicología de la UBA, docente y miembro del Fórum Infancias. Ana, te saluda Marcela Navarro y Sergio Suárez aquí en Canal 7 Mendoza. ¿Cómo te va? Encantada, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, te queríamos preguntar de esto, ¿no? Que tiene que ver con qué es lo que más sufrieron los chicos en esta pandemia, qué es lo que va a ser difícil retomar cuando vuelva a la normalidad, si vuelve, esperemos que sí. Bueno, es una pregunta compleja porque es difícil generalizar. Existen en el país y bueno, en cada ciudad y en otros países del mundo realidades muy diferentes. Entonces, el grado de afectación depende del contexto social, familiar, barrial, de las condiciones de existencia, de las condiciones económicas, de cómo la familia está transitando este momento que es tan difícil, que es inédito, que lo pensamos como un momento de excepción, pero que se está prolongando en el tiempo y la incertidumbre de no saber hasta cuándo va a durar, de qué manera se va a salir, condiciona mucho cómo cada uno vive esta situación. Entonces, A ver, estoy atento a lo que estás diciendo, no te quería interrumpir, pero ¿hay un común denominador para los chicos de la Argentina, al margen de las clases sociales, de los barrios, de todo lo que estás contando, pero hay una problemática general? No te quiero decir la palabra sufrimiento, pero a ver, ¿alguna negación, algún dolor determinado, alguna preocupación de los chicos? Sí, evidentemente todos estamos extrañando algo. En una situación de mucho extrañamiento a la vez, ¿no? Entonces, sí, el sufrimiento por... Lo que pasa es que vuelvo a insistir en esto, no es menor pensar un sufrimiento descontextualizado, ¿no? Porque no es lo mismo un chico que perdió a un familiar directo o que está internado en un hospital y no se sabe cómo va a resultar el tratamiento, a un chico que está aislado en un departamento confortable, que los papás pueden trabajar desde su casa, que cada uno tiene su computadora. Entonces, son distintos niveles de sufrimiento, porque hay distintas cosas que se viven. Entonces hay familias que viven en armonía, que comparten la tarea, y otras familias que no pueden hacerlo porque no tienen los recursos o porque no tienen la tranquilidad o el equilibrio emocional suficiente como para poder transitar de una manera amorosa este momento. Y bueno, sí, el sufrimiento tiene que ver con las pérdidas, tiene que ver con los niveles de exigencia, ¿no? Que también se está poniendo en general en la exigencia de productividad, que los chicos tienen que rendir, que tienen que ser evaluados a pesar de todas estas circunstancias. Todas esas situaciones traen sufrimiento. Uh-huh. Y también existe la situación particular en la que cada uno empezó la pandemia, ¿no? Porque... Bueno, desde las historias de vida particulares, cada uno fue construyendo los recursos que pudo. Los chicos, a diferencia de los adultos, cuentan con menos recursos emocionales para enfrentar situaciones traumáticas como la que estamos viviendo. Se supone que los adultos han recorrido con sus años más experiencias y se han fortalecido como para poder pensar en cómo afrontar situaciones tan difíciles y tan excepcionales. No sé si te contesto, porque en verdad transitar un duelo, uno puede decir, bueno, entre la situación de la muerte de un familiar, no todos vivimos ese duelo de la misma manera. Y lo importante es que cada uno pueda expresar cómo lo está viviendo, que podamos... a lo mejor preguntar, conversar, abrir momentos y espacios de conversación donde les preguntemos a los chicos cómo están, cómo se sienten, qué extrañan, qué están necesitando de nosotros. Y bueno, y la palabra volver a la normalidad también pasa a ser un planteo complejo de poder pensar, porque la situación pre-pandemia también la podemos pensar como una situación
que no era muy normal, en el sentido de que llegamos a esta catástrofe mundial porque no era normal, ni es normal la manera en que estamos cuidando nuestro planeta, o descuidándolo, mejor dicho, ¿no? Se entiende, se entiende. Entonces, volver a una situación anterior nos va a llevar en poco tiempo a volver a otro episodio como el que estamos viviendo, si no podemos aprender a cuidar nuestros recursos, a pensar el planeta, a pensarnos como parte de la naturaleza y a pensarnos integrados. A mí me gustaría, sí, está bien, es como muy amplio en realidad el panorama, como vos nos decías, la verdad que las emociones de los chicos van cambiando, como decías, y es depende cada realidad. Me gustó mucho cuando dijiste el tema de la comunicación es fundamental para que como padres nos demos cuenta, por lo menos, qué nos está pasando, qué les está pasando a ellos también, y dialogarlo. ¿Qué consejos le podríamos dar a los papás, digamos? Una, por ahí esto tiene que ver con la comunicación. ¿Qué otros consejos en esta época? Y bueno, habilitar la palabra y que se puedan expresar no es menor. Es muy importante que se sientan escuchados, que sientan que pueden preguntar, porque muchas veces los chicos perciben que hay preguntas o hay temas que nos angustian y dejan de hablar sobre eso, dejan de preguntarnos. Y se quedan con eso guardado. Entonces, bueno, habilitar la pregunta, poder estar disponibles para escuchar, para poder responder, y observarlos, observar cómo están, si siguen jugando como habitualmente lo hacían, si los juegos cambiaron, si son juegos como estereotipados o más rígidos, si juegan a una sola cosa, si se autoagreden, digamos, si tienen actitudes como de autoagresión, como lastimarse o golpearse, sobre todo los más chiquitos, ¿no? Cuando menos recursos expresivos tienen, se expresan de distintas maneras. ¿Qué es lo que están dibujando? Si son dibujos de monstruos, por ejemplo, de situaciones de agresión, con sangre, con mucho rojo, con mucho negro, digamos, ¿no? Como que están hablando de una emoción unida, que dan cuenta de lo que están sintiendo, ¿no? Si tienen problemas de sueño, problemas de alimentación, si se los ve ansiosos, muy angustiados, inquietos. Bueno, todo lo que sale, digamos, de lo que habitualmente observábamos de acuerdo a los temperamentos y las personalidades de cada uno de los chicos, ¿no? Te agradecemos, Ana, esta conversación y, bueno, todo lo positivo que contás. Y la otra cara, ¿cómo debemos como padres ayudar a nuestros hijos para, bueno, que crezcan sanos dentro y en el medio de esta pandemia? Sinceramente, muchas gracias. Bueno, si me permitís una cosa más, quiero decir que estar triste o tener miedo no es algo negativo, porque últimamente se habla de algunas emociones como que son malas o que son negativas. Y en verdad, en una situación como la que estamos viviendo, tener miedo o estar triste es parte de lo que nos pasa, ¿no? Habilitar eso también. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Muy linda charla, agradecido. Gracias.